Aquel se dio cuenta que vine a recoger la ropa y no solo que... Que tenga cuidado, que estaba en la ¿Qué pasó con tú, pues? ¿Volvió a chupar? Sí. Yo dije que cambiara, pero no qué. No. No quiere grabarlo, güey. Yo pensé que no venían grabando, pero... ¿Ah? ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que pasó, pues? Se puso a venirse alegando. No, pero como de eso estábamos anteriormente, pues, ese fue el problema. ¡Váyanse mejor! ¡Nos vamos, Nela! ¡Váyanse! 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 Si no nos van a sacar a palo de aquí. ¡Váyanse! No le van a decir nada, perdón. Si ya no subito, o tal vez ya después se le va a pasar lo subito más metas en silla. ¿Venís? Sí. Bueno. Hoy sí lo echaron, hoy sí lo echaron. Ah, cuando una mujer se enoja, quiere ganas. ¿Quién? Pues un ratito nomás, ¿eh? Vamos a... Lo que pasa es como la nena está brava, va. Sí. Yo le digo a aquel de que agarre la onda, porque cómo se llama, así está fregado vos, tú. Sí, no solo que ya teníamos ya... Pero ¿y qué puchica que te volviste a tomar, pues, güey? Mira vos, que realmente yo ni puedo salir porque, saber vos, los malos... ¿Cómo se dice malos amigos? Porque llegué yo allá en la aldea y ni bien llegando. ¿Quieres uno de tus hermanos? Vamos, ya buena onda, gracias, tampoco despreciando. Ahí es donde yo empecé yo a tomar. Hoy temprano me empezó a... Pues a putear, digamos. A regañar. ¿Y a qué hora venís a tu casa? ¿Te a la casa? Como a la una. A la gran puchica, tú. Sí, güey. Ahorita estoy... crudo. Yo te dije cada vez, yo lo regañé cada vez, le dije yo, si vos venís con cruda, ya no vengas, porque te lo dije cada vez. Y por vez. Eso también no había llegado, más que ella me empezó a regañar. Y mira cómo tenés el ojo todo rojo, ¿no? Sí, ¿cuándo? Yo te digo que, ahí sí que. Mira, yo lo voy a la ganar, que hable mejor su cena. Porque yo lo puedo llevar al cuarto, pero imagínate, yo no lo puedo, no es mío, yo no lo puedo tener. Sí, porque llegar allá a la casa, no. No, te va a regañar, haz una buena, tú una. Tal vez me haga una buena sacudida. No, por burro, bueno está. Y me lo dijeron también allá en la casa, que si volví a hacer lo mismo o otra cosa y problema con la familia, pues, o sea, con ella, pues, me iban a pegar una buena bailadita. Pero puro cinchazo. Pero lo que yo no quiero, llegar otra vez ahí a la casa. No solo que apenas traía ese poquito de ropa yo, que ya habíamos arreglado un poco las cosas y pasó. Pero la nena, mejor que hablen ustedes, mucha, porque está fregado. Lo que pasa es que bueno, entendés también, hombre, si está tomando. Así como yo estoy solo, se puede chupar, porque a mí nadie me espera en la casa. No lo chupa. No, mentira, no. Ahí está tapando. Dura tu situación, tú. Sí, hombre. Ahí el problema lo tenés también, ¿verdad? Sí, pero ¿qué se puede arreglar? Tal vez ya más de... Con es, bueno, hoy como está enojada, ella no quiere. No quiere. No quiere, pues, ni hablar otra vez conmigo. Entonces tal vez ya ha pasado con estos días, pues ya se le va a quitar lo enojada. Solamente de que platiquemos. Lo voy a llamar a ver qué onda, si quiere platicar con vos, va, porque... Está fregado. Sí, palabra. Ya te di una oportunidad y no agradeces ahí. Me pones tu par. Pues ya no lo vuelvo a hacer otra vez. Vos no vas a cambiar. Y si metes mi ropa ahí. ¿Para no? Que si no toda la gente va a estar viendo. Que mire. Que me tiene un poco vergüenza. Volvamos a ver. Ya no.
Va que estaba diciendo que quiere ir a vivir allá conmigo, ¿eh? Y si ya a tu casa, hay no, que van a, mirar, no van a salir ya. Sí, porque si no. Por eso le digo que. Que aprendan un poco, ¿no? Que regresemos para que. No me saber qué van a decir allá en la casa también. Mira, todo rojo tiene el ojo, ¿eh? ¿A qué hora viene ayer, pues? Siento que a la una vino. ¿A las 2 de la mañana? Ya ni me acuerdo. ¿Sabes con otra mujer anda? Pa. Con no, hombre. Yo con mujer, ¿cómo vas a creer? Si yo cuando salgo solo con amigos y. Pero es lo que tiene que ella. Yo sí lo vi ayer y estaba ahí en el. Sí, ahí en la aldea. En la aldea, pero me dijo todavía que eres no, una. No, en la aldea, me dice que está. Y ella piensa de que yo salgo para otro lado y cómo así. No, pero yo te voy a decir, yo sí lo vi, eran como las 9:30. Después salí otra vez, porque como ahí está mi cuartito, salí otra vez, ya no lo vi, eso sí, ya no lo vi yo también. ¿Dónde se fue? ¿Sabes? Porque ahí en la aldea, si tengo en la aldea, ahí estaba. Yo le llamé como a las 11, 12, ¿qué? Ah, pero ahí estaba en la aldea, te contesté, en una te contesté. Y le dije que iba a venir, pero ella piensa de que yo salgo a saber hasta dónde, con saber quién y. No, yo cuando lo vi estaba con su amigo, ya de ahí yo no lo vi en la aldea, eso sí. Porque yo estaba ahí también afuera, como a veces. Ahí yo miro todo, o sea, ahí en el cruce, como ahí cierra tarde las tiendas, yo salí a comprar una mi agua pura como vaya, tú. Cerraron ahí, de ahí nos fuimos para otro local. Bueno, sí, que ¿cuál? El cuate me estaba ahí invitando. No, que ya, solo que tengo que cerrar, pero media vez aquel, porque si no, es como que si yo te estuviera invitando y no me la recibir, uno se enoja, va, todo lo que. Pues mira, ahorita se enojó tu mujer. Es lo que tengo que, pero. Solo te digo, si. Sí. Ya. Aquí voy a estar con vos amargando, ¿no está? No traes la ropa, hombre, sin. Va a bailar, mira. Mira tu ropa. Pa, andate. Mira toda la ropa, no sé. ¿Qué quiero ver aquí? Mira ahí luego lo que como quedó ese pantalón. Ah, eso te lo tiró ahí. ¿Sí? Date, quiero ver aquí hoy. Da con tus amigos. Va, si vos me das chance ahí de que quedaron en que sea. Vamos un par de días. Meñazo que tiene. Está bueno, pues nena. Date. Está bueno. ¿Cómo así? A ver qué. Tal vez mañana papá otra más. Más o menos, mejor que yo venga a ver qué solucionamos. No, ¿qué? Pero no había llegado temprano. Ahora tenía el carro, arranca vos. ¿Ah? Mueve la batería. Mueve la batería, por favor. Sí, tú estás jodido, man. Uy, chica, no puede ser que. No, no lo deje encendido, las luces, va. No. No. Los bornes se bajaron. Tal vez de aquel. Los bornes se bajaron. Tal vez no prensa bien. Sí, ¿no? Qué puchica, pues tú me andas los miércoles, te tiraron tu ropa a vos. Ya, la gran chucha tú. Ya quedas hasta enojado. Ándale ahí, bien. Sí, vos. No, como te digo, tal vez ya mañana o pasado mañana ya va a estar. Digo yo, porque como uno en el instante está. Está encabronado, pero. A ver qué dice Miguel, si me da chance. Pero si, hoy sí la vi enojada, vos. Sí. Ay, Dios, si viera. Bueno, que yo no le estuve ni contestando ni nada, porque. Imagínate que. Yo soy el del problema, va, entonces. Ahí sí que. Pero si. Metí las patas. Pero si ya te había dicho ya que no tomaras, ¿para qué seguís tomando, güey? Pero como te digo, si. Mira, pues yo encerrado en la casa y me aburro. Pero ni bien salí, ya me estaban ahí como que. Sí, pero ahí la culpa, honestamente, la tiene él, ¿verdad? La tenés vos. Ajá. Porque mira, yo le dije al cuate que me estaba invitando. Más tres me voy a tomar, le dije yo, y. Ah, no, hombre, ya vas a hacer de eso que tu mujer te regaña o te pega o te está mandando, ¿va? Entonces, quiera que no, uno se va a sentir mal.
Y aquel pues de que me sí, pero me dijo, ah, vos sos de aquellos que tu mujer te manda, me estaba diciendo. Imagínate. Vaya, pero por haber tu mujer es que perdés tu matrimonio también. Es cierto. Vamos, eso ya es ya no pensar con la cabeza. Yo como te lo dije, así como vos estabas diciendo ayer, lo que pasa de que ya voy solucionando las cosas con la nena, está bien. Y ese poquito de ropa había jalado yo ya de la casa, o que allá en la casa ahorita ni puedo llegar también. Pero qué de banal, le pegó a tu ropa, sí, vos. Sí, cuando venían llegando, pues yo solo en un poco había recogido porque. Sí, porque yo mira que desde allá estaba recogiendo, detrás de la casa estaba recogiendo su ropa, vos. Ya ni me lo traje, ahí se quedó. Ahí se quedó. Sí, te lo hubieras traído, vos. Ahí se quedó, no lo puse ahí en los bloques y como vinieron ustedes, fui a ver yo el otro puesto. Sí, pues. Y ahí tirado. Y si no traes calzoncillos, ¿qué vas a hacer? Comprar. Acabo de lavar este y lo poner a separar. O voy a ver si compro. A ver si Miguel también me presta para comprar uno mis calzoncillos. Porque saber si me los. Va a dejar ahí mientras. Mira, yo lo que puedo hacer es hablar con Roma, que nos dé un par de días ni con vos, pero la cosa es de que no mucho tiempo, porque... Sí, pero te digo, ya tal vez pasado mañana ya se le va a bajar ya lo enojado. Sí, pero ya no creo. No. Mira, pues cuando una mujer se enoja, chicas, una mujer cuando se enoja pasa meses y no estás viendo mi caso con nadie. O voy a, mira, pero voy a ver de qué... O solo que hables con tus papás. No, o sea, saber, ¿vale? O solo que alquiles un ya, cuarto por ahí. Ya, la primera vez lo perdonan a uno, ya la segunda, la tercera vez ya no me dijeron. Pero ¿por qué le hiciste? ¿Por qué le hiciste si sabías que media vez probás cerveza? ¿Te pasa eso? Mejor. No sabes. Mejor no hagas. Sí. Yo soy uno, muchacho, de que yo si yo, ponele, si yo sé que a mí la cerveza me hace daño, ¿para qué puchicas probes esa babosa? Es cierto. Va, mira, pe, ahora si no te va a dar chance, ¿a quién va de...? Quedarme yo un par de días. Bien, solamente que bien. Yo le mira, pues, le hable yo también a Maino, ya que yo vi que este Marvin ya no vive por ahí supuestamente, solamente que le preguntemos. Ajá. Que me dé chance en esa casita, va. De repente, bueno, pero a lo que solucionamos las cosas, mejor quedarte conmigo, o sea, un par de días quedarte conmigo en el puerto. Sí, es cierto. Bueno, vamos a dejar este video onda, gracias, por acá, pues, tú, pero hay que ver qué se hace, pues.